¿Valdrán la pena las brochas imitación Hakuhodo? Te lo cuento hoy en el canal, así que empezamos ya. Bienvenidos al canal, hoy les traigo ya los resultados de las pruebas de aquellas brochas que se volvieron locas. No saben los mensajes que recibí cuando hice el unboxing de estas brochas. Bueno, aquello fue, vamos, tremendo. Yo sigo una persona que me encanta, él se llama Neon SL. Bueno, no, ahora les pongo ahí mismo por ahí. Por él conocí una chica que vendía brochas estilo japonés por eBay. Y en su momento se las compré, les estoy hablando de hace más de por lo menos 3 o 4 años. Tengo las brochas, parecen japonesas, es más, si me las dan, salvo porque algunas cosillas a lo mejor se le rasparon en el mango o tal, pero el pelo, todo lo demás parece japonés. Y las brochas las tengo intactas, las brochas. El pelo nunca se resecó, ni se quedó rasposo ni gomoso. Bien, hace poco volví a ver un mensaje, mostró una fotografía donde dice que él era amante de las brochas japonesas, creía que era una inversión segura trabajar con un tipo de brochas de alta calidad, pero que había descubierto unas nuevas brochas que parecían igual que las japonesas y que las recomendaba mucho. Pues bueno, no me tardé en entrar a la dirección que se las dejo abajo en la cajita de información. Voy a empezar por estas dos, que es la línea como digamos básica, de pelo natural, de pelo de cabra. Prueba este de aquí a ver cuánto pelo le podía haber faltado. El mango es muy ligero, digamos, el mango no es que digas una alta calidad como Hakuhodo, es más bien ligerito, como si fuera un tipo de mango hueco. La virola pues está formada, pero no es de alta calidad. Sin embargo, relación calidad-precio, la verdad es que las veo muy, muy bien. Yo, por ejemplo, esta la he utilizado para el tema de poner sombra de modo ya difuminado, no es para marcar. Recordemos que entre el pelo esté un poquito más abierto, la sombra se aplica mucho más suave, entonces facilita ese tipo de trabajo. Comparo con algunas Hakuhodo que tengo parecidas, cierto es que en cuanto a suavidad es más suave las Hakuhodo. Hakuhodo, por ejemplo, en brochas de ojos su relación calidad-precio es muy buena, es muy competitiva. Te puedes encontrar brochas por 12, 15 euros, 20 euros de este estilo. De Hakuhodo yo seguiría comprando muchísimo más el tema de ojos, para más precisión, por ejemplo. Pero estas me han gustado muchísimo. También la puedo utilizar para el iluminador, me encanta. Deja todo súper pulido. Incluso las puedes limpiar en un trapito y seguirlas utilizando con otro tipo de producto. Para hacer, por ejemplo, contornos muy muy marcados y luego difuminar, por ejemplo. Poner polvos en ciertas zonas, y sí las recomiendo. Bueno, vamos con otra brocha de ojos que es de las que más me ha sorprendido. Y por supuestísimo que se las recomiendo y volvería a repetir compra, porque está a la altura de cualquier brocha japonesa. Yo creo que en la oferta a mí se me quedó como en 10 euros. No, ahora mismo creo que está un poquito más ya no tienen oferta, pero bueno, si ustedes tienen bonos o de repente ven que va a haber una oferta en AliExpress, yo que sé, algún chollo de esto, se las recomiendo muchísimo. Tiene una punta tan finita para hacer trabajos de precisión, de aplicar la sombra. La sombra la pone muy tupida, como si fuera un bolígrafo, aprieta un poquito más y se vuelve más, el diámetro se vuelve más ancho. Para poner la sombra en la esquinita, para marcar las cuencas, para aplicar en la parte de abajo de todo esto de aquí, aplicar alguna sombra. Muy difuminada, las personas que les gusta difuminar a modo círculo va estupendo porque tiene una puntita de precisión, incluso yo diría que tiene la punta como los bolígrafos de Hakuhodo, súper finita, y el pelo es tremendamente suave, suave, suave. Bueno, les digo, yo tengo una, considero que tengo una buena colección de brochas japonesas. Y sin duda les recomendaría esto. El mango es muy ligero. El mango sí se ve que no es de la calidad de que es el corte de la brocha ni la punta de la brocha. Pero bueno, se las compara con unas Hakuhodo de brocha ancha. Esta de Hakuhodo, por ejemplo, se parece a alguna que utiliza la Tilbury, pero no tiene la punta super mega ultra fina como esta de aquí. La verdad es que se las recomiendo muchísimo.
Bueno, vamos a otra brochita que les voy a hablar de ella, pero no se las voy a recomendar. Prefiero que se compren la de Hakuhodo. Es la famosa bolígrafo, ¿vale? Esta brocha sirve, por ejemplo, para aplicar la sombra muy a precisión y para trabajar, por ejemplo, productos en crema en la línea de agua, productos en crema difuminando hacia abajo para extenderlo. En ojos pequeñitos viene ideal para marcar cuenquitas, para el lagrimal, muchísimos usos que tú le quieras dar. La verdad que el tema de las brochas, cada uno le da el uso que quiere. Pero bueno, yo explicándotelo aquí, te lo comparo con las bolígrafos de Hakuhodo. Yo tengo las dos bolígrafo y he de decirte que me gusta más la de Hakuhodo, y por el precio también la de Hakuhodo no es tan cara, no tiene un alto precio que así que tú puedas decir que va, me compro una barata, no. Sin duda yo recomendaría las de Haku más que esta de aquí. El corte de esta es totalmente como si fuera acá, estuviera mal cortada, la verdad. Está ya con el uso y el lavado, parece que se ha ido enderezando un poquito la punta, ya no está tan así, mira, pero el corte sigue siendo el corte que tiene y no es totalmente así excelente como el de Hakuhodo, que además las de Haku terminan en punta, así que sin duda mejor sigue con la de Haku. Vamos con las brochas de rostro. Es verdad que las de Hakuhodo sí son caras, incluso la serie más barata, la serie Basic o la serie J o la serie G, son, digamos, de un precio considerable, pero la calidad es excelente. Sin duda son las brochas más suaves que he probado. Y bueno, ya si te vas a brochas japonesas de marca, por ejemplo Ray Morris, Wayne Goss, todos aquellos que hayan sacado su propia marca, obviamente el precio sigue elevándose, porque son brochas de diseño, exclusivas de diseñador. Les voy a hablar de esta, a ver, primero de esta, que cuando la vi y la vi así como planita, tal, dije, ay, qué mona, la voy a utilizar para polvos, tal, no sé qué. Pero conforme la he ido utilizando, como ven, está prensada y miren ahora cómo está. Y se pone así cada vez que la lavo, la abro y la uso, preciosa. Miren qué bonita abertura tiene, ¿ven? Es como un óvalo, como si fuera un óvalo. Y el polvo lo aplica de una manera tan suave que bueno. El mango me encanta, el mango sí es más de mango de alta calidad, tiene un poquito más de calidad. La virola también, yo la compré por un precio sinceramente que vale mucho la pena. Me recuerda muchísimo a la de Tom Ford, la verdad, la forma esta de aquí, vale, la suavidad. Suave, es decir, el pelo de cabra, hay diferentes tipos de pelo de cabra, hay unos que son más gruesos y otros más finitos. Hakuhodo usa los más finos que tiene y la suavidad es como si estuviera acariciando un bebé. La brocha esta de aquí es un poquito el pelo más grueso, es más, agarra mucho más producto, es la ventaja que tiene, que agarra mucho más el producto, pues al difuminarlo pues queda muy 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 bonito. Ideal, por ejemplo, para esos polvos que no pigmentan, que te cuesta trabajo raspar el producto con una brocha demasiado suave, no lo coge bien. Este tipo de brocha con pelo grueso sí coge muy bien el producto y lo aplica estupendamente. A mí me gustan mucho las brochas, de decir, amplias, de pompón, digamos. Hay gente que no le gusta, por ejemplo, tengo amigos que me dicen, ay, yo no puedo usar esas brochas tan grandes. Totalmente, cada uno según su estilo, su forma y tal. Pero a mí, por ejemplo, de vez en cuando me encanta ponerme los polvos así. Hasta aquí, mira, perfecto, no le falta ni un pelo. Me ha encantado, sinceramente, estaba... Compra, la recomiendo, pero muchísimo. Bueno, vamos a esta brocha Itabaque, las famosas Ita. Hay tres tamaños con este vendedor. Yo me he comprado el más chiquitito y la más barata, obviamente. Pues no me acuerdo si me costó 9 o 10 euros. Decirles que estoy súper alucinando. El pelo es muchísimo. Por ejemplo, este sí es pelo más delgado que este. Este es más grueso, de esos de caricia de bebé. Así que sí te recomendaría estas brochas. Además, el sellado este que está aquí, el hilo que forja la madera. Aquí está, digamos, dibujado más que grabado. Por ejemplo, Hakuhodo a veces las graba más. La puedes utilizar tanto para poner los polvos aquí, para
contornear para hacer el contorno súper marcado. Fíjate cómo es una forma biselada, entonces puedes empezar a hacer un marcaje. Si te gusta más el contouring marcadito, pues viene ideal. Por ejemplo, para contornear la nariz, a difuminar la última, si te gusta hacer esos ahumados rasgados, pues tiene mucha precisión para estirar y poner esa sombra. Ese yo lo que suelo a veces ponerme en lo mismo del contorno, en esta parte de aquí. Muchísimo llevarlos en los neceseres. Tengo varias, tengo la de Ralph Morris, tengo alguna de Hakuhodo, de marcas low cost también tengo. Pero esta está increíble por el precio que tiene para neceser, de esas que no te ocupan nada, que las echas ahí y te retocan los polvos en la tarde, o para prensar muy bien el polvo, que te pones tus blots, tus de estos polvos antibrillo. Bueno, bueno, vamos a otra brocha súper amplia, la, digamos, imitación de la Beverly Hills. Miren qué pasada de mango. Cierto es que, por ejemplo, la de Hakuhodo, esto de aquí es un lacado de 24 quilates. Es de las brochas, digamos, de colección un poquito más cara. La de Hakuhodo fue un diseño que hizo un japonés para la esposa. Y bueno, muy bonita la historia, está por ahí. No sé si será marketing, pero es la historia que hay. Y yo solamente tengo una de las brochas Beverly Hills, un pompón enorme, que la de Hakuhodo me destiñe un poco. Por eso ya, si se dan cuenta, no compro brochas de pelo negro, ni de pelo oscuro, ni... El mango es súper parecido, pesa lo mismo, pesa lo mismo el mango que la de Hakuhodo. El dibujo que tiene es un óvalo biselado y está dibujado, no está grabado. El pelo de esta es un poquito más delgado que esta, también de suave, pero no es tan suave como este, pero sí es suave, ¿vale? Entonces estamos hablando de una brocha para también poner todos los polvos que tú quieras, para hacer un, por ejemplo, si tienes un contorno marcado y luego quieres difuminarlo, pues súper bien también. O si quieres poner bronzer en modo este de la E, así, ¿recomiendo la compra? Sí, sí la recomiendo, y sí volvería a comprar alguna brocha con este mango. El pelo vale la pena, tienen casi todos los modelos como Hakuhodo, así que recomendado. Vamos a la última brocha, que no es que tenga una Hakuhodo con el mismo mango, pero sí tengo las Hakuhodos, tengo los dos modelos de Yachiyo, y esta es como una Yachiyo Pointer, totalmente igual, pero el pelo es súper micro ultra suave. El pelo de las Yachiyo es más grueso, es como si fuera de este tipo de pelo, es más rasposito. Por eso cogen muy bien los productos coloretes, sobre todo esos coloretes que no terminan de pigmentar, pues con una Yachiyo los pone increíblemente difuminados. Es la forma de una Yachiyo, el corte es totalmente perfecto, es como si fueran diagonales, tiene unos pelitos más largos que otros, parece como si fueran pelo insertados, pelo a pelo. El mango es de alta calidad, pues sí lo veo. Esta incluso sí tiene el nombre. La calidad, no le falta tampoco ningún pelo. No veo ningún hueco por ahí extraño. Y el corte es, digamos que, perfecto. No tiene ningún pelo más para allá, ningún tramo de pelo más para un lado que para otro. Y para el colorete viene estupendo. Por ejemplo, tengo uno aquí que pigmenta un montón. Como lo coja, por ejemplo, con una Yachiyo o una brocha de esta que coge bastante producto, porque a lo mejor el pelo es más rasposito o más potente, me quedo como Heidi a la primera. Entonces, por ejemplo, para estos tipos de colorete que pigmentan mucho, prefiero de pelo mucho más suave, que apenas lo cojan, lo trabaje bien, lo extienda todo bien por la brocha, y entonces ya me lo puedo aplicar de forma mucho más fácil, sin el miedo a pasarme y quedarme como Heidi. Por supuesto, hay muchas más caras. Está la clon de rostro de la Kokutan, que es de las super mega caras de Hakuhodo. No la he pedido esta vez, pero tengo ganas de pedirla, a ver qué tal funciona. Pero sí estamos hablando de brochas de más de 30 euros, de 20 y pico euros, 30 euros. Pero sin duda, yo aquí creo que lo máximo que me gasté en una brocha, no sé si fueron $12,
creo que fue esta, $12-15, pero es que la oferta fue buenísima y la verdad que la aproveché sin duda. Bueno, eso ha sido todo, esas son mis recomendaciones. Si eres fan de este tipo de brocha, así tipo estilo japonés, o quieres empezar a probarlas, decirles que se parecen muchísimo, son un clon, digamos, un 90% parecido, sobre todo estas de aquí, esta, la Beverly Hills, y bueno, el pelo de esta, y esta también está buenísima, y esta está increíble, la verdad. Las otras, probablemente seguiría comprando las de precisión, más de este estilo, preferiría comprar las Akuhodo, la G, la J, la Basic, así que bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Próximamente les haré otro vídeo de brochas, sí, porque tengo otras 6 brochitas más de las que hablarles, que no son japonesas, pero son compradas aquí. Y bueno, también es interesante que sepan cómo las uso y si valen la pena. Y espero que les estén gustando los vídeos navideños, los vídeos de esta temporada. Hoy debí haber grabado con mi arbolito, pero ya no me dio tiempo. No se pierdan las colaboraciones que siempre hago en diciembre con maquilladores que nos traen sus técnicas, sus top productos, así los que más les gusta y demás. Y bueno, muchísimas gracias por estar ahí, por los comentarios que me están poniendo tan, tan bonitos. Y nada, que sigan pasando una fiesta súper bonita. Nos vemos. Chao.